Copa Malvinas Argentinas, Picadas de la Valle, y hoy estamos haciéndole honor a nuestros héroes, héroes de Malvinas. Guillermo, Daniel, Oscar y Domingo nos visitaron hoy y vamos a charlar un poquito con ellos para que nos comenten acerca de su experiencia allí en Malvinas. Bueno, buenas tardes. Como decía, son sensaciones encontradas que tuvimos en ese momento. Siendo niño, bueno, tuvimos que tomar la posta que se nos había encomendado y fue realmente una historia con precedentes que quedó en nuestro país. Hoy en día lo vemos de otra manera, pero en esos momentos tuvimos un poco de miedo, un poco de todo, porque no sabíamos a dónde íbamos. ¿Y cómo se sigue hoy después de eso? Y se sigue con todos los días, con lo mismo, con los recuerdos, con los amigos, con aquella historia que no va a terminar jamás. Estamos contentos de ser parte de la historia de nuestro país y de ser parte de la historia de nuestro departamento de La Valle. Para nosotros es un orgullo muy grande, la verdad. Bien, yo les agradezco en nombre de Picadas de la Valle y es un honor para mí estar con ustedes. Recibieron un aplauso muy sentido del público de Picadas recién. ¿Qué sintieron en ese momento? Una emoción muy grande. No lo esperaba, realmente no lo esperaba. Agradecido para toda la gente. Bueno, son, como decía mi compañero, emociones encontradas. Con 18 años que teníamos nosotros, nunca pensamos de ir a una guerra, pero bueno, se dio la circunstancia y es un verdadero honor, un orgullo. Y los verdaderos héroes no somos nosotros, son los 649 que están custodiando nuestras islas. Bueno, muchísimas gracias, para mí es un honor, como lo dije recién, y bueno, buena vida, como les decía también José Luis hace un rato. Muchas gracias.